Marcelino, pero yo creo que si te rascan un poquito, por ejemplo en el caso mío, yo respeto mucho, porque también estuve en el Atlas, estuve en el Chicago, estuve en varios equipos, pero si a mí me rascan tantito van a encontrar la de Peñarol y la de Uruguay. Esa, seguro. Conmigo la de Colón. La de Colón, es lo que te digo, la de Colón. Claro, claro, tengo un cariño enorme. Siempre los homenajes los he querido que los hagan en vida y cuando la gente está consciente y todo. A continuación. Señor rector, si me hace el favor de entregar una réplica de la placa, por favor. Muy buenas tardes. La verdad es un verdadero honor entregarle esta cancha, esta placa, en reconocimiento a una gran trayectoria de un gran hombre, de un hombre enamorado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la verdad quiero reconocer a la Junta Directiva de la Facultad de Organización Deportiva por aprobar este merecido reconocimiento, Roberto, como ya se ha comentado, por tu brillante trayectoria en el fútbol como jugador, pero lo más importante, que has compartido tus experiencias, tus vivencias y tu pasión por esta gran institución que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. En nombre de esta gran comunidad académica de la Facultad de Nación Deportiva y en nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, recibe este reconocimiento por todo tu trabajo realizado, por tu trascendencia y obviamente por tu espíritu de universitario que siempre has tenido. Muchas gracias. Felicidades. Ya comencé que hablar, Roberto. Aquí estás con tu familia, estás en casa. Muchas gracias a todos. Realmente soy una persona muy agradecida. Llevo los colores de la Facultad de Organización Deportiva y de la Universidad Autónoma de Nuevo León en mi corazón, me la llevaré siempre. Todavía no termina mi carrera, creo que me falta muchísimo todavía. Lo que sí les digo es que soy tigre, soy guerrero y terminaré siendo muy tigre y muy guerrero. Muchas gracias a todos. Quisiera simplemente algo que
Doctor, si usted me permite, quiero agradecer así en público. Creo que una gran persona que siempre estuvo con nosotros y que fue el que realmente me inició aquí en la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad, al ingeniero Cayetano Garza Garza, amigo personal de todos nosotros. Gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. A continuación, si pasamos a recibir. I forgot what I started fighting.